on my shoulder, and I'll try hold you tighter. You can cry on my shoulder. Nos podemos poner de pie y saludamos. Joe, vamos a saludo de cortesía y luego volvemos al puesto inicial. Joe, chitos, vos. La posición inicial. Deportiva, nos vinimos hoy a aprender de karate, pero sabes que Andrés, yo me vine porque estoy cansado, hermano. Todo eso es lo que usted diga. Como si usted fuera el encargado del programa, bueno, es que si no son las cosas, yo por eso es que vine a aprender. ¿Qué pasa, Daniel? Profe, pues vinimos a karate. Es que este tema se mantiene pegándome, profe. Ahora sí, yo vine a aprender para ver. Ah, pero. Aplanarlo, profe. Pero Daniel, es que ese no es el. No es la intención del programa de karate. ¿Cómo que no, profe? Yo vine hoy porque usted me dijo que aprendí a pelear y como Andrés se mantiene pegándome, profe, ya me cansé. Está bien, te tengo que explicar toda esa parte porque no es la idea de estar pegándole a los compañeros o estar buscando problema por ahí. O sea, que me engañe, pues. No, estás con una idea que no es la adecuada, entonces es lo que venimos a aprender al programa de karateo. Por eso están todos estos niños que están a la expectativa de adquirir muchos conocimientos, estos jóvenes, y cambiar las culturas y las generaciones de nuestra población. O sea que hoy aprendemos de karate y por ahí derecho hago las cuales con Andrés. Ese es el objetivo, ahí sí ya me vas convenciendo, Daniel. Bienvenido, saludamos. ¿Cómo es el? ¿Os? ¿Sí? ¿Te pones de derecho? ¿Cómo derecho? Saludamos. ¿Os? Muy bien. Ahora sí, Daniel. Disculpe un momento, profe, nosotros vamos a dar el saludo a toda la gente del Oriente Antioqueño, a la gente de Warner. Don Norbey, venga, no se me pierda usted por aquí. Bienvenido nuevamente al programa de Visión Deportiva. Profe, ahora sí, el saludo para toda la gente. Estamos con el club de karate del municipio de Warner. Sí, señor. El saludo entonces para la gente del Oriente. Así comienza Visión Deportiva. Media vuelta al frente, jóvenes, miramos. Rey. Saluda. Os. Un aplauso y bienvenidos para todos. Bueno, maestro, antes de que empecemos, es muy importante también que le expliquemos a la gente quién es la persona encargada del proceso de karate en el municipio. Una breve presentación de usted, maestro. Sí, muy buenos días. El programa de karate do lo está desarrollando en este momento el profesor Norbey Castro. Soy residente del municipio de La Unión y allá manejo el programa de karate, taekwondo y atletismo. Llevamos 6 meses cumplidos con el programa en el municipio de Guarne y estamos muy contentos porque se ha podido masificar el deporte, mostrando que hay que apostarle a los procesos donde los niños son los protagonistas, los jóvenes, las nuevas generaciones, donde podemos empezar a dar muy buenos pasos en cuanto a la parte investigativa, a la parte educativa, a la parte deportiva y a las culturas de la región del Oriente y del Oriente para Antioquia para Colombia y el mundo. Eso. Entonces, ¿qué es lo primero para la clase del profe? ¿El traje o qué? Primero hay que adoptar el uniforme que se llama el kimono para que tengamos una presentación adecuada. Los niños, como son del semillero, están experimentando que sí sea el programa que realmente les gusta, y cuando los padres se dan cuenta de eso, le hacen la inversióncita y les compran el uniforme. Entonces por eso vemos el grupo con unos que están con uniforme y otros informal. Vamos. Ya compramos el mío. Sí, ya tienes el tuyo. Lo vamos a traer y te lo vas a poner. Si no entiendes alguna forma de colocártelo, te vamos a explicar. Listo, profe. Perfecto. Entonces. Siempre así. Sí. Pones la chaqueta. No. Chaqueta, se llama esto normalmente, profe. Sí. Papá, póntela para que ya aprenda a colocar. Hago aquí. Ajá. Y esta va, ya encuentras la otra tirita y lo pegas también. Okay.
El cinturón. A propósito del cinturón, yo quiero que aprovechemos, bueno, primero pongámoslo, a ver cómo bien. El cinturón te lo colocas acá, le das dos vueltas porque que se quede viendo solo una franja, ¿cierto? Y acá le echas el nudo para que te asegure el uniforme, ¿cierto? Muy bien, aquí ya quedas como presentado como un nuevo integrante del club de Karate Do. El nuevo integrante del club entonces. Muy bien, bienvenido. Y vamos a continuar con el trabajo. El entrenamiento el día de hoy. Eso, vamos a hablar con el entrenamiento. Más adelante hablamos de eso precisamente porque hay muchos colores, maestro, y sí. Eso genera suspicacias, pero bueno, no, esperemos y más adelante hablamos de ¿podemos eso? Podemos abordar ese tema ya que lo tocaste de una vez, el uniforme es blanco, aunque algunos maestros lo utilizan rojo o negro, pero ya eso es muy cultural. A mí siempre me ha gustado manejar pues lo tradicional que es el uniforme de color blanco, y en cuanto a los cinturones, va cambiando el color de acuerdo al conocimiento que se va adquiriendo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es el cinturón blanco para iniciar? Porque se sobreentiende que la mente está limpia, ¿cierto? Y va a adquirir un número de conocimientos, recorre un camino donde va cambiando su forma de pensar, ¿cierto? Ya no, la mente ya no está tan en blanco, sino va aumentando sus conocimientos. Es como la parte más simple de explicarlo y técnica a la vez, para que sea más entendible. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué significa el que tienen algunos compañeros que es amarillo y el suyo maestro que ya está negro? Ellos están en el proceso de recorrer el camino que a mí me tocó recorrer para poder llegar al cinturón negro, ¿cierto? Entonces, el segundo grado debe adquirirse cuando ya se tienen unas posiciones básicas, unas técnicas de pateo de mano, y se manejan las katas, se maneja la precata y la kata que se llama Heian Chodan, la número 1. Entonces, de ahí en adelante va sucesivamente creciendo el programa hasta que van ingresando a ser parte de la selección Antioquia, de la selección Antioquia pasan a la selección Colombia, y los que no son amantes a ser tan disciplinados competitivamente, lo hacen por salud, por recreación, por diversión. Entonces eso hace que estos programas siempre vayan a tener mucha gente. Es lo que te puedo contar de la pregunta. En visión deportiva nosotros acostumbramos a motivar a la gente para que aprenda el deporte y pues también para que lo practiquen. Nosotros también venimos a practicar, profe, entonces empecemos, vamos a trabajar con la clase normal. ¿Dónde me ubico, maestro? Como usted está de una estatura superior a los compañeros, te vas en la última fila de atrás. Adiós. Muy bien. Jóvenes, vamos a trabajar. Como ya habíamos hecho unos ejercicios previos anteriormente, vamos a colocar pierna derecha atrás, cama y posición de combate. Y vamos a hacer Maigeri al frente. Sepárense un poquito para que no se vayan a pegar ahí con el compañero. Los niños también. Sepárense un poquito. Listo, pierna derecha atrás. Posición al frente y marcamos Maigeri. Y cae el Yakosuki. Listo. La mano que está al frente pasa allá después de patear. Listo. Cuento. Daniel, es normal cuando uno viene a ser parte de un grupo inicialmente que hay que tener mucha paciencia y mucha capacidad de observación, mucha disponibilidad. Entonces. Pero que sigan mientras tanto que. Entonces. La idea es que trabajemos todos juntos y tú vayas rodando con el grupo. Pero. Colocamos pierna derecha atrás, ¿cierto? Sí. Y las manos al frente. Mirada al frente, entonces levanta rodilla. Levanto rodilla. Y
pones la pierna al frente, recoges, recoges, cae y con la otra mano puño y al frente. Este, y luego este. Sí, señor. Muy bien, se llama. Okay, vamos a. Se llama. ¿Cómo se llama? Se llama patada de frente para que. Patada de frente. Inicialmente traemosla en español. ¿Listo? Perfecto. En japonés se llama Maigeri. Maigeri. Y el puño se llama Yakosuki porque con mano contraria. Entonces vamos a hacerla con todo el grupo. ¿Listo? Eso, a ver, venga, recordemos. Estamos como así. Posición Kamai. Es esta, ¿cierto? Sí, señor. Voy a hacer esto. Pero bueno, esto. Esto. Recojo y caigo al frente. Recojo, caigo al frente. Y con el... Hago este y luego esto. Sí, está bien. Ok. Muy bien, cuando cuente lo hacemos todo. ¿Listo? ¡Ix! Venga, estoy un poco descoordinado. Para iniciar, contarles que aprendan el gesto técnico, luego lo pulimos. Cambiamos de pierna. Listo, cambiamos de pierna para que trabajemos ambos lados. Mirada al frente, Kamai. ¡Ix! Vuelve al puesto. Muy bien. Ahora cambiamos de técnica. Ya sin patada. Hacemos Yoe. Todos posición Yoe. Yoe es para iniciar. ¿Listo? Y Kime, Akime es dar la orden de inicio. ¿Listo? Akime. Akime. Otros maestros dicen Ajime. Tatiana, Caterín, ¿cierto? Unos dicen Ajime, otros Akime, pero es, y significa igual, listo. Entonces vamos a hacer, saca pierna derecha al frente y hace defensa arriba, que se llama Senkusudachi, la posición. Se llama defensa arriba. Y defensa arriba, en español. Y en japonés se llamaría, ¿cómo se llama? Ageuke. ¿Sí, sí la entendiste? No, la verdad. Sé qué hago aquí, pero ¿cuál es la defensa arriba? Posición larga. Defensa arriba, subes la mano a cubrirte la cabeza. Es correcto. Listo. Correcto. Y luego haces puño. Y luego hago esto. Eso, y en el puño haces gritico, kia. Kia. Sí, los niños también la vamos a hacer. Todos acá preparados. Listo. Is. Ya. Kia. Y kia. Muy bien. Ok. Vamos a hacerla cuatro veces por el mismo lado, para que la vayan cogiendo bien. ¡Ix! Eso es. Daniel, hay que tener en cuenta que cuando uno hace el puño, para que lleve buena potencia, se acostumbra que no levante el talón allá así, sino que dejes el talón allá. Voy a dejar así. Sí. Perfecto. Entonces yo ya voy a colocarle cuidado a todo el grupo y te voy a dejar solito. Muy bien. Ejercicio. Joe, lo hacemos nuevamente. Saludamos. Os. Os. Con buena energía. Dos veces por el lado izquierdo y dos por el derecho. Hagámoslo primero por el derecho. Ix. Vuelve al puesto. Preparados. Ni. Perfecto, vuelve al puesto. Cambia de pierna de lado. Vas a la otra pierna. Ix. Sa. ¿Paró? Muy bien. Abrimos espaga en el puesto. Abrimos un poquito. Importante, importante tener en cuenta. Se quedan ahí un momentico. Cuentan hasta 20. Si quieren, colocan los coditos en el piso y miran al frente. Acá y miran al frente. Importante que tengan en cuenta, no forzar los estiramientos para que no vayan a entrar en lesiones. Cuando estemos con más temperatura en las piernas, ahí sí podemos exigir más las fibras musculares. Arriba, soltamos las piernitas. Soltamos. Vayan de noche, corran. Eso es. Bien pueda, joven. Vaya, señor, me le pego por aquel momento mientras seguimos entrenando. Yo creo que es importante lo que le contaba ahorita cuando le explicaba la realización del programa. Entremos a hacer algunas diferenciaciones básicas entre las diferentes artes marciales. Es decir, taekwondo no es lo mismo que karate. Están a veces incluso relacionadas, pero nunca va a ser lo mismo que el judo. Es correcto.
En este momento yo puedo diferenciarle muy bien lo que es karate y taekwondo, porque yo soy segundo dan en taekwondo y primero en karate, ¿cierto? Entonces, empezando porque el taekwondo es de Corea y el karate do es japonés, ¿cierto? El taekwondo es olímpico, el karate do estamos trabajando para que llegue a ser olímpico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La cuestión es que el karate ha ido cogiendo auge en el tiempo y va a llegar a ser olímpico. El taekwondo ya hizo recorrió un camino donde tuvo la gran fortuna de que lo tuvieran en cuenta para olímpicos como las otras disciplinas. Aunque en karate las posiciones se parezcan mucho a taekwondo, son diferentes. Son muy parecidas, pero tienen su grado de diferencia, ¿cierto? Entonces, partamos de que el lenguaje coreano se maneja en el taekwondo y el japonés para el karate. ¿Qué pasa? Por ejemplo, sencillo es decir que la defensa arriba del karate se llama agebuke y en taekwondo se llama ujumaki, ¿cierto? Y es la misma defensa arriba, se ve la misma, ¿cierto? ¿Qué hace la diferencia? La persona que lo ejecuta, ¿cierto? La técnica, los maestros, los alumnos, el grado del alumno. Bueno, las patadas. Esta es Maigeri, que ahorita la practicábamos. Patea, recoge, cae, si es avanzando o si la orden es patear e ir atrás, ¿cierto? Esa misma Maigeri es Abchagi en taekwondo. Y es la misma patada. Solo que se debe tener la concepción de la ejecución de acuerdo a la disciplina. Porque en taekwondo se puede aplicar y penetrar. Y en karate, en combate de salón, en la parte competitiva, se aplica y se recoge. Pega y recoge. En karate do. En taekwondo pega y penetra. Allá, se queda allá. Bueno, voy a hacer la diferenciación con otra patadita que se llama patada circular en karate do. Estamos hablando de mawachi. Mawachi, porque a propósito no la haces conmigo. Hacete ahí. De izquierda atrás, la pierna izquierda atrás. ¿Cierto? Entonces, sube la rodilla. Voy así. Sí. Giras el pie de apoyo. Equilibrio, pues que. El equilibrio. Sí, los niños lo hacen muy bien, los grandes lo deben de hacer mejor. Pega y recoge. Y recoge. Sí, y cae. ¿Cierto? Y ya se pierden el pie de apoyo. Claro, claro. Sube, gira. Voy a explicar para todos y todos la vamos a hacer al tiempo. Listo, pierna derecha atrás. Listo. Pierna derecha atrás. Sube rodilla. Gira, pie de apoyo. Y pega. Listo. Y cae adelante. Muy bien. Ahora la hacemos con la izquierda. Sube rodilla. Gira, pie de apoyo y pega. Eso es. Se llama Mawachi Geri, patada circular adentro, ¿cierto? Pega con el empeine. En karate do, Mawachi Geri, ¿cierto? En taekwondo, diferenciemos que es, se llama Bandal Chagi y es la misma patada. Y la ejecución, de acuerdo al combate de salón o a la parte competitiva, es pega y penetra en taekwondo. En karate, eso es lo bonito que me parece a mí el karate, el contacto no es tan fuerte. Pa y devuelve, pa, toca y devuelve, indica, lo mismo un puño. Caterine, ¿puedes hacerle un puño a él para mostrarle cómo es el puño en karate? ¿Cómo lo ejecutas mejor? Los dos. Entonces haz el que tú quieras, pero con la técnica de karate. Awesome. Listo. Bueno. Él ya no espera. Tú es tranquilo que ya no te va a... Bueno, el Yakosuki, cuando es en combate del salón, sale desde atrás pero metiendo cadera, ya que eso es lo que le da potencia. Entonces, en combate del salón, mantenemos posición de combate. Y tenemos que mantener movilidad porque eso nos da rapidez. No es lo mismo yo entrar acá así, con el cuerpo apoyado al suelo, que entrar en puntas, que me da velocidad y lo puedo atacar más fácil. Yo estoy nervioso, pero... Tranquilo. Entonces nos colocamos en posición de combate. Ok.
Guardia aquí. Una mano aquí para protectar acá y la otra acá. Porque si yo entro acá, me la puede bloquear. O sea que debo ir aquí a... A bajarme la mano. Bloquea pues también. Bien. Entonces vamos a hacer algo, Daniel. Cuando le bloquees con el que tienes atrás, me contraataca. Le va acá y hago eso. Pues no le vas a pegar, solo llega y que llegue a la carita. Yo creo que allá vamos a hacer con otro, yo le pego. No, no le puedes pegar. Sí le puedes tocar, pero no ir con fuerza. Excelente, saluda. Le das la mano y vuelves al puesto. Muy bien. Chicos, eso hace parte de la diferenciación, que me parece muy bonito del karate. Hay que controlar la pegada. Bueno, y continuemos para no alargar tanto la pregunta que me hiciste, que el judo, el boxeo, el capoeira, el Kung Fu, todas esas artes marciales se asemejan porque el nombre lo dice artes marciales, y se diferencian porque su técnica o proviene de otra cultura, de otras regiones, o porque se ejecuta de otras maneras y la diferencian también otros lenguajes y el reconocimiento a nivel mundial y olímpico que se les da y la participación de la población en general. Eso es lo que podríamos... Seguimos con la clase. Seguimos con la clase. Muy bien. Jóvenes, ¿qué va a dar al frente? De frente hacemos la posición que va a dar, caballito, el jinete. Manos acá. Y vamos a hacer dos puños al frente. En el segundo hacemos gritico, ya. Listo. Joven, ven a participar del ejercicio. Hazte acá. Muy bien. Y. ¡Ya! ¡Ni! ¿Listo? ¿Qué les quiero mostrar? Siempre que iniciamos así, vamos a terminar con el mismo puño, ¿cierto? Entonces, si yo debo terminar con el otro puño, ¿cómo hago? Llevo el otro al frente. Vamos al frente. Y vamos a iniciar con el siguiente para que terminemos trabajando a ambos lados. ¡Y! ¡Ya! ¡Sa! ¡Ya! ¡Sí! ¡Aro! Descansa, suelta los piecitos. Muy bien. Se llama la posición del jinete de hierro o del caballo. Para los niños, para los grandes se llama Kibadachi. Ya lenguaje japonés. Kibadachi, muy bien. ¿Usted quiere hacer al frente el Kibadachi con los niños? Venga, y lo hace Daniel. Dos vecesitas. Listo, maestro. Entonces, ¿así? Siéntate. Flexiona un poquito. Y endereza la columna. Eso, los brazos más atrás. Más atrás. Sí. Cuentas. Ich. Ni. Ich es uno y ni es otro. Es dos en japonés. Cuentas. Cuando digo ich, vamos a hacer un movimiento. Y es, sí, un conteo. Y en el segundo grita kia. Haz solo el conteo que ellos ya saben. Y si no, les explicamos. Ok. Ich. ¡Ya! Yeah. ¿Y el otro es cuál más? Ni. 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 Ya. Ni. Ni. Ya. Ok. Flexiona más las rodillitas. Vente. Profe, se me olvidan los nombres. Cuénteme usted y nosotros lo hacemos, por favor. It's. Ya. Ni. Muy bien, jovencitos. Ahorita podemos hacer algo de contacto por parejas. Por ejemplo, vamos a hacerlo todos en general. Cogemos una parejita y vamos a hacer la misma técnica todos. ¿Listo? Por ejemplo, Daniel. Lo vamos a hacer con Andrés. ¿La quieres hacer con Andrés? No, maestro. Hagámoslo usted y yo. Perfecto. Entonces, hacemos. Yo hago uno
y dos. Y tú, cuando yo pare, tú lo haces. Listo. Muy bien. ¿Cuáles? Perdón. Cuando suene el pito, iniciamos. Listo. Mawache al medio, mawache al medio. Yo termino y lo haces tú. Nosotros, mientras nos preparamos, veamos este pequeño spot que hicimos con los muchachos que nos cuentan por qué practican karate 2. Si yo, maestro, ya estoy hasta confundido. Ya volvemos a la práctica. ¿Cómo te llamas? José David. José David, ¿por qué te gusta el karate? ¿Por qué vienes? Mi mamá me quiso entrar. ¿Y cada cuánto entrenas? No sabes. Sí, me acuerdo. ¿Y qué es lo que más te gusta de los compañeros? ¿Te ríes mucho? ¿Pasas bueno? Sí. Bueno. Sí, me parece un deporte muy bueno. ¿Qué has aprendido desde que practicas esto? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Cartas, combate, defensas. Invito a la gente para que venga a entrenar con ustedes. Toda la gente que quiera venir para que aprendan todo lo que hemos aprendido. ¿Qué te gusta de venir aquí? ¿Pasas rico viniendo? ¿Cuántos años tienes? Ay, ¿hace cuánto estás viniendo? ¿Hace cuánto estás viniendo? Esto es lo que enseñan los chicos de por qué practican, maestro, la técnica. Entonces, ¿cómo? Patean acá una. Voy a patear acá. Y otra. Y otra. Una y dos, avanzando. Dando. Voy a descargar acá. Y voy a hacer esto. Entonces, ya tú caes. Eso, maestro. Vamos a trabajar entonces. Sí. Lados iguales. Lados iguales sería así. Haz una. Tocas. Voy a hacer. Uno, uno, descargo, dos. Cierto, y ahora sigo yo. Uno, uno. Y tú retrocedes, dos. Oh. Ahí marqué dos puntos y tú estás viendo. Listo. Bueno, veámoslo. Sigo que también lo manejan muy bien. Muy bien, ahora sí preparados, manos acá, avance, pierna derecha, mano derecha, uno, dos, volvemos a empezar, listo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, se regresan y vamos a hacerlo cinco veces solitos, muy bien. Tres, cuatro, tres.
pongan cuidado. Uno, avanzo, salto. Listo. Muy bien. Tulas, samba, que serían esa, esa de tula de allá aquí colgada, ¿cierto? La que estábamos pateando ahora. Sí, la negra. Este es el pavo. Un cojín. Selva. Tiene más. ¿Cierto? Tiene más. Y esas paletas de velocidad son las palchayas. ¿Cómo se llama? Paletas de velocidad palchagui. ¿Por qué palchagui, sí? ¿Cómo se dice? Palchagui. ¿Y este? Pavos. Pavos. ¿Y este allá? Zamba. Zamba. Muy bien. ¿Y el uniforme? ¿Y el uniforme? Kimono. ¿Kimono? Sí. No, bueno. ¿Kimono? Muy bien. Hombre, ya que hablamos de la indumentaria, yo quiero que aprovechemos ya otro momentico y hablemos un poquito de la parte cultural. Porque bueno, comenzamos el programa, usted hablaba precisamente de que uno no viene aquí porque tiene deseos de pelear. ¿Cuál es la parte de pronto más allá de la física que se incluye dentro de esta práctica deportiva? Que implica otras cosas, que implica disciplina mental, que implica otros sacrificios. Las artes marciales tradicionalmente han ido evolucionando, ¿cierto? Entonces ya no es tanto el maestro tradicional que veíamos que rompe ladrillos con la cabeza, muros o palos de madera con puños, sino ya esto ha tenido la parte formativa, ¿cierto? Parte cultural y científica, donde yo puedo, por ejemplo, siendo licenciado en educación física, puedo aprender el karate y estoy complementando un aditivo a la educación física, ¿cierto? Porque no es lo mismo decir que yo voy a ir a montar en bicicleta y ahí estoy haciendo actividad física, claro, a que voy a ir a hacer actividad física practicando el karate, porque ahí voy adquiriendo lenguaje, respeto, cultura, disciplina, pasión por algo. Para que lo hagan bien. Entonces ahí ves la diferencia de tú ir en una bicicleta, ¿cierto? Haciendo trabajo aeróbico, subiendo a la loma, planeando, a estar con un grupo de personas compartiendo y trabajando la mente para poder adquirir habilidades básicas. La parte cultural es muy importante, los niños. El programa con el gerente del INDER, Marcelo Betancur, con Wilson, Edwin, Wilson, se ha tratado de apostarle mucho a los semilleros. Perdón, un momentico, déjame la técnica. Perfecto. Nosotros, mientras el profe nos termina de explicar, yo creo que vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pasar por las tres bases, lo voy a comentar. Es bonita. Y propiamente, como le venía diciendo, el programa desde la alcaldía municipal, del INDER, yo como entrenador y líder del programa Karate Do, es apostarle a los semilleros, ¿cierto? Los niños, estos jovencitos, estas jovencitas, porque ahí es donde está la productividad, ¿cierto? Los grandes ya lo trabajan cultura y salud. Los niños lo trabajan parte formativa, se puede sacar de ahí un campeón, ¿cierto? O una mejor persona. Es todo lo que podría decirte de la parte cultural. Maestro, le decía a los televidentes que tenemos como tres situaciones. Vamos a aprender un poquito también, vamos a intentar hacerlos por lo menos. ¿Le parece? Si se lo leo con la compañía suya, obviamente. Sí. Muy bien, empecemos por esta. Vamos a pasar por las estaciones, Daniel, y trabajamos con los niños. Muy bien. Okay. Voy a hacer la fila. Las dos con el mismo pie. Okay.
donde pateas al medio, la primera patada, pegas al medio, cae, avanza todo un poquito, deja la arriba, pegas, listo. Entonces vamos a hacerlo, pegas una con la pierna a la del perfil de abajo. Vamos, esta es la posición. Sí, se llama Mawachi Gen y la patada. Voy a hacer esta, él va a cambiar y yo voy a subir arriba. Eso. Vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo lo más rápido que pueda. Listo. Yeah!
Vamos a dejar el ideal. ¿Listo? Me han hecho dar, perdón, me han hecho dar. La número uno, ahorita hacemos mi ideal. ¿Me han ideal? Lo ve. Pausadita para que ellos puedan rodar. Chodar, chodar, pausadita. Aquí ve. Me ha ayudado a crecer como persona. Entonces, desde hace 2 años y medio comencé con este deporte y aquí me quedo. ¿Y por qué estás viniendo a Guarnes si eres de Maritiche? Porque cuando un club está en comienzo, es muy difícil que este salga adelante. El ver tantos niños chiquitos amando este deporte, me animó yo también a venirles a enseñarles y a transmitirles lo que yo sé. Porque a mí me gustaría que este deporte crezca mucho y también en Guarne, para que los niños también tengan ese amor que yo le tengo a este deporte. Dale una alegría a mi corazón, dame una alegría a mi selección.